la iniciativa. De la sensibilidad que este tema tenía para las empresas, las notificamos y solamente cumplimos con la normativa establecida en la ley. Y por lo tanto no tenemos alegaciones adicionales ni argumentos en función de entregar o no entregar la información, pues ciertamente la información la tenemos a disposición en el mismo momento en que esta información se tenga que entregar. Así que básicamente no podemos agregar nada en el sentido de que solamente cumplimos la ley y esa ley le daba la posibilidad a los terceros ponerse y por tanto estamos, por supuesto, a disposición de la resolución última de este honorable consejo y en ese momento entregaremos lo que se nos indica. Si le agradece el consejo, le puedo dar 5 minutos a la persona que usted sugirió que pudiera exponer la adicción de la agricultura. El tiempo que usted necesite es el práctico. No, bien. Vamos a ser sumamente precisos. Mi nombre es Héctor, ¿a quién representa para que quede confirmado? Ok, mi nombre es Italo Bozzi Marcelo. Y represento a FEDEMIER, la Federación de Cooperativas Agrotícolas de Chile. Agradecemos en primer término la oportunidad de poder expresar en este honorable consejo nuestra posición, porque queremos señalar o adicionar a lo que aquí ya se ha expuesto. Son dos aspectos que nos parecen bastante relevantes, uno para nuestro país y dos para el país. El primero es que ya en esta temporada, por los efectos de la sentencia de la Corte Europea que dictaminó en contra de que la miel, al recibir polen, si este es transgénico, determinó la Corte de que nuestra miel es transgénica. Chile, lamentablemente, tiene algunas miles de hectáreas de cultivos transgénicos. ¿Y qué significa que en esta temporada, por no tener la información oportuna de dónde están ubicados esos cultivos transgénicos, nuestra miel está contaminada en forma desconocida? Y esto implica una pérdida, una cifra del orden de 15 millones de dólares. Pero eso no es tan grave. Hay otra cosa que es mucho más grave. La primera parte nos afecta a los bolsillos de todos los agricultores. Está aquí presente la red, presente el Centro Apícola Nacional, CEAPI Mayor, en fin. El hecho es que la producción, si esto se continúa, esta situación, la producción de miel va a reducirse notablemente, porque la apicultura se torna absolutamente inviable por la rentabilidad. Pensemos de que en la temporada recién pasada el precio llegó a 1.800 pesos el kilo, que es un precio que la hace rentable. Sin embargo, en esta temporada se está ofreciendo precios del orden de 700 a 800 pesos el kilo. Evalúe usted el significado. ¿Eso qué significa? Que muchos de nosotros no vamos a poder seguir cuidando nuestras abejas. Y dada la situación de la globalización mundial, en que las pestes, lamentablemente, se van trasladando de un país a otro, la agricultura va a ir tendiendo a desaparecer. Si desaparece la agricultura, 2/3 de la producción agrícola de nuestro país, incluso del mundo, si quisiéramos trasladarlo a nivel mundial, va a desaparecer. Estamos hablando ya no solamente de dinero, estamos hablando de hambre para el ser humano en nuestro planeta. Es
señor presidente. Yo quisiera que si Leonidas lo podría explayarse respecto a los costos que significa, dado el fallo de la sentencia de la Gran Sala de Justicia, que voy a acompañar, mostrar, hacer la muestra de laboratorio tendiente a verificar si las muestras de miel son de carte o porte orgánico transgénico. Claro, esto trae efectivamente, además de los problemas de un menor precio, es que nosotros, los agricultores, tenemos que realizar análisis de la miel para determinar la presencia o ausencia de polio transgénico en nuestras mieles. Y como somos más de 10.700 apicultores en el país, imaginemos la cantidad de muestras que tenemos que hacer. Y cada muestra, para solamente la presencia o ausencia de polio transgénico en nuestras mieles, nos cuesta 100 euros. Si además nos exigen, como dijo que está previsto, de qué polen estamos hablando, esto aumenta a 400 a 600 euros por cada muestra. Es decir, es un punto que realmente es absolutamente imposible de manejar, y si además si se adiciona al hecho de que el precio se baja en forma sustancial. ¿Puedo intervenir un poco para complementar? Yo dejo a disposición del honorable Consejo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 6 de septiembre del 2011, en el cual se establece respecto del mercado de la miel orgánica esta restricción de carácter administrativo y el deber de etiquetado. En cuanto si está ya sin distinción a que esta contaminación fuera de carácter fortuita o bien de carácter culpable, se le establece una obligación de etiquetado a la miel contaminada, digamos, entre comillas, con componentes transgénicos. Así que la dejo a disposición del honorable consejo con las formalidades que... Sí, perfecto. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Cuál es la intención de si quieren hacer una pregunta técnica o específica? Sí, nosotros quisiéramos saber de parte del SAC, que es la Función Pública del Control Fitosanitario, probablemente prevenido algunas cuestiones que se han planteado acá, de qué manera el escenario actual cumple esa función y evitan o tienden a mitigar los riesgos de que productos transgénicos, diversas vías, contaminen el cultivo orgánico convencional. Y desde luego, este consejo va a agradecer cualquier información adicional de contexto que le permita mejor resolver este caso. Buenos días, Gonzalo Pardo, Servicio del Granadero. Agradecemos la oportunidad de poder explicar cómo funciona el sistema de fiscalización del SAC. Es importante indicar de que es un sistema que funciona bajo un proceso caso a caso, un proceso de trazabilidad que implica seguimiento al 100% del universo de transgénico en Chile. Cada semillero, cada predio sembrado en Chile cumple con un registro SAC georreferenciado y es sometido a un proceso de fiscalización al 100%. Las normas de fiscalización han sido entregadas más de una ocasión, las normas de distancia de aislamiento pueden radicar en, dependiendo de la especie, puede ser el caso del maíz, 100, 200, 300 metros, dependiendo del análisis de riesgo que se ha generado. Y en el caso del RAPS, tenemos distancia de aislamiento de 500 metros, que por más hemos llegado más de una ocasión. Respecto al impacto o cómo nosotros coordinamos la actividad de agricultura orgánica, es importante indicar en el Consejo de que la actividad de agricultura orgánica y de transgénicos están bajo el proceso de fiscalización del SAC, en el sentido de que existe una mesa de coordinación entre el sector orgánico y el sector de productores de semillas, apoyado por el Servicio Agrícola y Ganadero, mediante el cual se han elaborado distintas estrategias para ver efectivamente cuál es el impacto a nivel de cultivos transgénicos. Sí, de partida, saber si el catastro de especies transgénicas es el mismo de los cultivos orgánicos en Chile, cosa que por más hemos entregado en más de una ocasión, saber cuáles son los apicultores orgánicos que efectivamente se pueden ver involucrados, dado que hay que cumplir con la norma de agricultura orgánica, que puede incluso definir
las áreas que deben ser libres para que un agricultor orgánico, un agricultor orgánico no pueda establecer su actividad, por lo tanto, como son actividades del servicio, son actividades que nosotros estamos coordinando de forma interna. Respecto al tema de teniendo presente la definición, la discusión sobre la ubicación de los transgénicos, tema que por lo tanto estamos acá, dos datos. Uno, la información a nivel de comuna y a nivel de localidad se encuentra disponible en la página web del SAC, tanto para la temporada 2010-2011, y ahora que están terminando los últimos registros de la temporada 2011-2012, van a ser publicados probablemente, si no es esta semana, es la siguiente. Lo puedo afirmar porque soy el encargado de generar esa información. Teniendo presente la discusión sobre el fallo de la Unión Europea y teniendo claro que todavía necesitamos tener una norma clara por parte de la Unión Europea respecto a umbrales, respecto a protocolos, respecto a cuáles son los requerimientos oficiales del organismo, que no sea muy claro en ese sentido, teniendo claro que el SAC solamente en este momento para el tema de exportación de miel debe cumplir con información fitosanitaria. No existe ningún requerimiento oficial al SAC en el cual nosotros tenemos que certificar la calidad de la condición de acogida. Sin embargo, teniendo presente que hay que tomar iniciativas, teniendo presente de que existe efectivamente una necesidad por parte del sector apícola de saber dónde están, o por lo menos tener una referencia de dónde puedo yo instalar mis colmenas, dando un radio libre de transgénicos, siempre me entró un sistema georreferenciado, que está por lo demás el link dentro de la página web del SAC, mediante el cual se le informa a cada uno de los agricultores que se puedan acercar al SAC para que les informe a qué distancia se encuentran de un cultivo, o de un semillero o ensayo transgénico, identificando la especie y a cuántos kilómetros se encuentran de este. Teniendo presente que es una iniciativa que hemos tomado como servicio para ir orientando a los apicultores para que estén con cierta certeza de qué distancia del radio establecido en un principio de 5 kilómetros se va a encontrar dentro del área de influencia o fuera del área de influencia. Y es un sistema que estamos adecuando, en este momento solamente dice si está dentro del área de influencia de los 5 kilómetros o fuera, y la especie involucrada, y la ubicación espacial, si está al norte, sur, al este, al oeste. Y se va a ir evolucionando el sistema también para ir indicando, bajo también por petición del sector agrícola, cuáles son los eventos, si a radio de influencia además está relacionado con un evento autorizado por la Unión Europea para ese uso. O sea, también hay que reconocer que el servicio ha adoptado medidas técnicas para poder hacer frente a esta situación. Permiso, señor presidente. Para ordenar un poco la audiencia, preguntas adicionales, ¿no? Vamos a permitir excepcionalmente que personas que no son más parte del proceso, que la audiencia pública no significa necesariamente que todo el mundo puede hablar, que todo el mundo puede escuchar lo que se habla por parte de quienes sí tienen tal derecho, pero excepcionalmente vamos a permitir en esta ocasión que personas que han pedido hacer uso de la palabra lo pueden hacer en términos acotados. Entonces, en ese sentido, quisiéramos dar la palabra, o sea, si puede tomar la palabra Guillermo Rivero, de los agricultores orgánicos del Bío Bío. ¿Don Guillermo Rivero? Tengo una pequeña aclaratoria respecto a lo señalado. Pero, un momento, ¿don Guillermo Rivero primero? Yeah. ¿Usted después? Y con eso cerramos la audiencia, salvo que quizás quisiera hacer alguna advertencia para la coordinación adicional. Agradezco la oportunidad. Yo soy el presidente de la Asociación Inmediante de los Productores Orgánicos, por ejemplo, el BioBio, que es la que tiene mayor cantidad en hectareaje y el número de productores. Me llama mucho la atención cuando el SAC asegura acá, nosotros también hicimos una presentación al SAC regional solicitando dónde estaban los semilleros, y la verdad es que nunca nos respondieron, también fue muy ambiguo, pero lo que me llama la atención en las aseveraciones que hace el señor ahora es que dice que hay una comisión funcionando entre el SAC, la ANPRUS y ellos. Y la verdad es que nosotros no estamos integrados, la mayoría de los agricultores orgánicos de Chile no está en ese tipo de conversaciones, y ha sido pasado por alto. Cada vez que nosotros hemos tratado de hablar, de incorporarnos, por lo menos que nos digan qué está pasando,
nos dicen, no, señores, acá en Santiago nosotros tenemos una asociación y con ella estamos conversando. En este sentido, yo quiero dejar bien claro de que traigo la representación, digamos, de las asociaciones gremiales que existen en el resto del país. Estamos hablando de la séptima, octava, novena, décima regiones.